¿Pero qué pasa? Bueno, en el vídeo de hoy vais a flipar con las amenazas que me han hecho y os vais a echar una risa, la verdad, porque yo también me las he echado, lógicamente. Y la verdad es que, de verdad, que yo no hago nada para que me hagan esto. No lo entiendo, de verdad. No sé. O sea, ya sabéis que me han amenazado de muerte muchas veces. No hay ningún vídeo, creo, que no me hayan amenazado de muerte. Pero en este vídeo he ido guardando algunas cosas que iba a contar pues en un vídeo. Y al final, pues este vídeo ha llegado. Y nada, pues vamos a leer un poquito. El perro viejo hace tiempo que no sé nada de él. Y tampoco le menciono. Lo estoy mencionando ahora porque ahora vais a ver lo que ha pasado. Va y le dice a un amigo: yo le tengo unas ganas al Chris y al Tucci. Por si no sabéis quién es Tucci, el Mario Tucci. Este chaval también hace tiempo me amenazó. Lo que pasa es que no tengo las capturas, qué putada. O sea, ese chaval, el Mario Tucci, básicamente quería subir de seguidores, pero no sabía cómo. Y se metió conmigo, pero yo le hablé por mensaje privado y le dije que estaba denunciándole. Es la policía. Se acojonó, empezaba: tío, perdóname, no sé qué. Yo dije: vaya, vaya personaje, vaya subnormal. Y eso, pues que me tiene ganas, no sé por qué. Vais a ver una cosa, tío. Vais a ver una cosa que es brutal. O sea, este chaval me está hablando desde hace días, no sé por qué. Y me dice cosas como estas, ¿eh? Tú, chacho, a ver cuándo te callas y dejas de insultar a los niños, ¿vale? O sea, ¿vale? Chacho, joder, que últimamente te pasas, ¿vale? ¿Me entiendes o no me entiendes? Que eres gilipojas, ¿eh? O que, tío, que sepas que tus dominios en PS3 han terminado, porque ahora el puto rey soy yo, que lo sepas. Sala, donde vayas, ahí estoy yo. Sala, donde vayas, mis dominios, estás ahí. ¿Qué cojones dice este payaso, tío? Y tú, pedazo de mierda, si no quieres que te pase lo mismo que haces a los niños y a los, bueno, canis, por así decirlo, te parto lo que son tus muertos, ¿entiendes? Au, au, au. Espérate que hay más. Espérate que hay más. Me dice, así tal cual, yo ni le he abierto, tío, o sea, fíjate. Ni me llores, mierda, esto es parte de mi puta vida. Adrenalina. Tonto, puta, cerda gorda. Como te pases a la PS3, te hago la vida imposible, mierda. El GTA ya no es tu puto territorio, sino mi territorio. ¿Entiendes, puto Pikachu? Fantasma de mierda. Búscame si tienes huevos. Y me dice su ID. Su ID de la Play, tío. Me dice: este nombre es lo mejor que hay. Mi puto nombre, joder. Manzano es mi mote, porque yo hago sidra. Puto desgraciado, te voy a exprimir la cara. ¿Qué hay más? Espérate que hay más. Al día siguiente me vuelve a hablar y me dice: vamos, mierda, léeme. No tienes dos huevos. Mierda seca. Pero yo te trolearé como nunca nadie lo ha hecho antes. Soy el más troll entre los trola. ¿Qué cojones, tío? Soy el gitano más fuerte de mis trolls. O sea, que gitano. Mierda, te voy a pisotear como un chicle. Todo esto es el mismo tío, ¿eh? El mismo tío. Al día siguiente me vuelve a abrir y me dice: duerme, duerme, puta zorra. Algún día ya te pillaré. Ya sé quién eres, Chris. Y te voy a encontrar. Kuno, te pienses que aquí... no. Tú quieres sentirla en el pecho y en toda la boca. Y fin. No me ha abierto más. O sea, me cago una. Pero qué cojones, tío. Y no sé si os acordáis, vamos, el último vídeo
no sé si es el penúltimo o el antepenúltimo, vamos, los novios más agresivos de Instagram. Pues me abrió la novia y me dijo esto, así tal cual. Se enteró de que subí el vídeo este. Y va y me dice: ¡hijo de puta! 5U, ¿quién eres para grabarme? ¿Qué coño hablas? ¿Quién es? ¿Algún problema? Habla conmigo. Ya no estoy con él. Así que a mí no me rates. Es que es difícil leer ese idioma de canes. M8RA. No me rayes. Y voy yo, le dije: ¿lo has dejado? Hacíais una bonita pareja. ¿Asco? Mira, antes te tenía ganas. Ahora el triple. Estás tú mismo enterrando tu funeral. Y yo le digo: ¿que me tenías ganas? Uf, qué asco. ¿Quién va a querer contigo que eres un Junior Mauricio Colmenero Malos Muertos? Me cago en tus muertos, puto abusador. Bien puedes con un niño pequeño. O sea, está diciendo, espérate un momento. Está diciendo que puedo con el Ramón. Una mamacita mala tiene lo de y de nadie. Se te cago de loco chiquito, intimida con su mirada. Vale, sigamos. No, abusador, tus muertos, hijo de puta. Tanto que dicen tus amigos que vas a venir a Vallecas. Ven, no hables, hablador mal follado. Mal follado, dice, ¿sabes? Que esa cosa, que el pavo este tendrá un micropene, tío. Será más pequeño que esto, tío. Pero, ay, Dios mío, bueno. Y yo voy y le digo: ¿no te da cosa tirarte a tu hijo? Mira, puto bigotudo, qué hijo, si es mi novio, payaso. Bigotudo. Que a ti te cuadronto que pegar bien. Y subí yo una historia diciendo de que este finde pues prepara una fiesta. Y entonces salgo yo ahí con el carro lleno de lejía. Entonces le digo que quien quiera venir a mi fiesta, que se venga a beberse unos cubatas de lejía. Entonces la tía esta pues es, no la ha pillado. No la ha pillado, lógicamente, no lo va a pillar, lógicamente. Lógicamente. Y me dice: no tienes amigos y tienes que invitar a la gente de Insta. Me parto la polla. ¡Qué triste! Y voy yo y le digo: no tienes seguidores en Insta y te tienes que follar a un duende. ¡Qué triste! Entonces coge el Ramón, que por lo que se ve han vuelto. Decían que habían cortado, pero han vuelto. Y me dice esto: mira, viejo puta, te voy a dar un fuletazo al final cuando vengas a Madrid, Vallecas. En verdad te voy a pegar un fuletazo y te vas a cagar. Te vas a pisar como un neucuaracha, te voy a pisar, te voy a quitar la pata del neucuaracha, hermano. Y eso, pues que, por lo que se ve, pues eso, que han vuelto y me ha vuelto a amenazar de muerte. Y esto me lo acaba de pasar un suscriptor sobre lo que me ha dicho de nuevo el perro viejo. El perro viejo este ahora me tiene ganas, no sé qué le pasa a este. Vamos a ver qué le pasa a este hombre. ¿Matamos al piso, qué? Déjale por ahí, loco, que no se merece la mierda. Perro viejo nunca se volverá sapo. Es que yo, ¿qué quieres que te diga, tío? Es que de verdad que lo que me pasa a mí no le pasa a nadie, ¿eh? Yo, sinceramente, esto es contenido totalmente exclusivo. Debería hacer este contenido de pago. Porque lo que... No me va a venir gente más chunga que esta a mí. Sinceramente, no hay gente. No hay más gente más chunga que esta. Más chunga o más tonta o no sé qué decirlo, chavales. Y nada, pues, si os ha gustado este vídeo, pues dale like y seguiré guardando las capturas que me digan los chungos, los canis estos, para otro próximo vídeo. Y el día ya que tenga unas cuantas capturas puestas, pues haré otro vídeo. Así que nada, chavales, espero que os haya gustado este vídeo. Nada, suscríbete si no lo estáis, esas cosas y eso. Adiós, chavales. Yo voy a Barcelona mucho. Pues como también te encuentre por Barcelona, no lo cuentas. Sinceramente, ya te he dicho, chaval, cuando vaya en verano voy a ir a Barcelona, tú y yo nos veremos. Y tu cara va a estar en mi pie, chaval. Te voy a pisar de una forma. Espérate que no nos grabe, espérate que no nos grabe.
pero viejo nunca se volverá sapo.